Cordial saludo desde su programa institucional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ipiales, Línea de Fuego. Mi teniente John Mora junto a mi teniente Wilson Maya del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto nos dan a conocer acerca del curso básico de inspectores que se realiza en la ciudad de Ipiales. El día de hoy nos encontramos con un invitado especial, un compañero de la ciudad de Pasto, un oficial de alta trayectoria en esa institución y que está en nuestro municipio realizando un curso de inspectores nivel básico. Mi teniente Maya, para nosotros es un placer y un gusto contar con la presencia de ustedes como instructores de la ciudad de Pasto y que tengamos esa oportunidad de unir esos lazos de fraternidad que tenemos los bomberos para poder ayudar a nuestras instituciones, para poder salir adelante. Antes de iniciar, quisiéramos que de sus palabras nos diga, o sea, ¿qué es tan beneficioso para nuestras instituciones este tipo de procesos de capacitación que se vienen adelantando? Muchas gracias, teniente Mora. Qué satisfactorio estar aquí en la ciudad de Ipiales por la invitación que ustedes nos han realizado. Esperamos que esto se continúe. Usted sabe que la familia bomberil, para eso estamos. Me siento, créalo, y no estamos hablando con hipocresía, estamos hablando de una manera muy sincera. Me siento de las veces más satisfecho de estar haciendo esta actividad aquí en la ciudad de Ipiales. Hacía mucho tiempo, hacía bastante tiempo que de pronto no habíamos tenido la oportunidad. Y qué rico hacerlo, porque no solamente es estarlo haciendo con Cali, Bogotá, Medellín, a veces en el área de estar como asistentes, participantes a las capacitaciones, o en algo otras veces también dando las instrucciones, pero créalo que esto es muy satisfactorio, saber, como usted lo dice, unir esos lazos de la familia bomberil, y qué rico que sea con Ipiales. Yo siempre lo he puesto de referente a Ipiales, ¿no es cierto?, como la segunda ciudad en nuestro departamento de Nariño, y hay que reconocer, Ipiales también tiene muchas cosas que van adelante de la ciudad de Pasto. Eso es bueno también que lo sepa la comunidad. Y en esta ocasión, pues sí, estamos poniendo un granito de arena, haciendo un aporte desde la ciudad de Pasto, con la complicidad de ustedes, que gentilmente han tenido de invitarnos. Entonces, qué rico poder participar, colaborar, unirnos a esto. ¿Cuál es el sentido y el objetivo de esta actividad que estamos haciendo? Preparando a nuestra gente, ¿no es cierto?, para que a futuro estemos nosotros preparados, capacitados en los distintos municipios. Y mire que una de las satisfacciones que tenemos, estamos con este grupo hablando ya cerca de un 60-70% de los municipios de Nariño. Entonces es bastante satisfactorio cuando sabemos que Ipiales ha sido como el promotor de esto, y nosotros estamos pues con la disponibilidad de asistir donde tengamos que ir, y asimismo darle una oportuna respuesta a la comunidad. Y oportuna, y que sea con personal idóneo, que sea con personal que tenga la suficiente madurez, preparación, responsabilidad ante todo de parte nuestra, porque así la parte legal nos lo está pidiendo, y que nuestros mandatarios de una vez por todas tengan confianza, tengan credibilidad en los cuerpos de bomberos, y lo más importante, el respaldo y el apoyo en simplemente darle las herramientas, darle los medios a los cuerpos de bomberos para que así nos puedan exigir, ya que es una obligación estatal, es una obligación de estos mandatarios tener su cuerpo de bomberos, y no solamente con tenerlo, firmar un contrato, sino tenerlo capacitado con personal idóneo, darle los medios y las herramientas, mi teniente. Sí, en esto pues nosotros hemos querido iniciar estos procesos precisamente de capacitación con el fin de profesionalizar a nuestros bomberos y asimismo dar la oportunidad para que se puedan capacitar compañeros de bomberos de otros municipios. En la actualidad tenemos en este curso de varios cuerpos de bomberos, y que eso realmente es muy satisfactorio, poderles ayudar a ellos. En algunos municipios no cuentan con ese apoyo, lastimosamente, de los alcaldes. Es muy difícil de pronto para ellos poderse desplazar a otras ciudades. Y qué bueno, y aprovechar esas habilidades, digamos, y esas destrezas que tienen ustedes como bomberos de la capital y como instructores para poderlos traer acá. Realmente nosotros esto ha sido muy bueno y esperamos continuar con este trabajo. Mi teniente, quisiéramos que nos cuente algo
de quién es Teniente Wilson Maya, qué hace en sus tiempos libres, cómo se desenvuelve allá en la institución en Pasto, porque usted es una de las personas que lleva mucho tiempo en cuerpos de bomberos de Pasto y es muy reconocido precisamente por eso. Y nosotros como bomberos de Ipiales lo tenemos también como un buen referente y como uno de los ejemplos a seguir. Teniente Mora, pues me ha tocado la fibra en la parte moral y sí, esto es un inicio por allá cuando estamos en esa época humana que todos somos atrevidos, queremos ser alguien en la vida y lograr como pues, consolidar ese deseo cuando uno es niño de que le presentan como una variedad de profesiones, ¿no es cierto? Y le dicen, tú cuando seas grande, ¿qué es lo que quieres hacer? Y miramos la profesión de bomberos como una de esas alternativas y los que nos va gustando nos vamos inclinando por esa clase de profesiones. Entonces está el que quiere ser médico, está el que quiere ser policía, está... Y eso fue lo que le pasa a Wilson Maya en sus 18, 19 años, que me doy cuenta que vine a este mundo para cumplir muchas cosas. Yo pienso que no solamente era la parte, digamos, económica, la parte académica, no, había una cosa más importante, que era el servicio social, el servicio al semejante. Y me voy descubriendo, por allá en los años 79, de que mi inclinación definitivamente era la parte bomberil, hago lo respectivo para la inscripción, y dando gracias a Dios, pues pienso que me ha ido muy bien en todo este tiempo. Soy una persona, ¿no es cierto?, como cualquier otro terrenal, humano, que siento, lloro. Tenemos una preparación dentro de esta profesión que nos hace ser un poco más resistentes al dolor del prójimo para poder dar solución, ¿no es cierto? No dejarnos contagiar y ser una parte del problema más, sino que tenemos que llegar a dar soluciones independiente cómo esté nuestro estado anímico, nuestro estado sentimental. Hay veces que uno quisiera afectarse o en realidad le afecta más que la propia víctima, pero debemos tener esa madurez, esa capacitación, ese entrenamiento para sobrellevar estas situaciones, porque la gente, la comunidad, la persona que está afectada en un incidente, mira en esas unidades del cuerpo de bomberos como que le llega la solución, le llega ya la persona que lo va a sacar de ese estado, si es un accidente, si es una enfermedad, si estamos en colapso de algún edificio, un rescate vehicular o todo eso. Y uno, pues a buena hora hemos escogido una profesión. Yo le digo a la gente en mis capacitaciones, siéntanse orgullosos porque es la mejor profesión del mundo. Y de ahí hemos hecho una carrera bomberil, a veces con mucho tropiezo, como todas las unidades, como todos los cuerpos de bomberos. Y en la parte económica, en la parte de capacitación, ha sido muy duro para estar donde uno en este momento se encuentra. Yo le digo también a la gente, a uno en la vida no le regalan nadie, nada, nada, nada. Hay que buscarlo y aparte de eso hay que ganárselo. Entonces, en este momento, si bien es cierto que estamos en jerarquía con un grado de teniente, pero mire, estamos hablando más de 30 y pico de años para lograr llegar a ser, digamos, en ese grado, si lo quisiéramos mirar de la parte jerárquica, aunque personalmente pues es una cosa secundaria. Yo digo, antes que ser el teniente, todo eso, uno debe ser persona, uno debe ser gente para poder entrarle a esa comunidad, porque ellos miran el referente, miran al espejo en esos oficiales, en esas unidades bomberiles, y nos tienen como unas personas que de pronto somos insensibles. Y no es así, ¿no es cierto? Es que los bomberos parece que no sintieran el dolor ajeno. Créanlo, a todos los que están escuchando, y Teniente Mora, nosotros somos de carne y hueso, lloramos, sentimos, reímos. Y lo más bonito de la familia bomberil es que tenemos nuestros ratos de tertulia, ¿no es cierto? Que así mismo nos hace salir con esas pausas activas, de salir de ese estado que nos puede contaminar para de pronto desempeñarnos de una forma negativa, y nos da más fortaleza, nos da más fuerza para hacer las cosas mejor. Y qué rico pues ahorita haber pasado por las distintas áreas a nivel administrativo de la institución, ¿no es cierto? Hemos estado ya desempeñándonos desde, no sé, mi vida ha sido desde ser maquinista, estar jefe de la guardia, estar en la parte de capacitación, estar como jefe operativo por espacio de unos 9 años también. Hemos estado en distintas áreas. En el momento estamos
como responsables del Departamento de Reducción de Riesgo del Cuerpo de Bomberos. Estamos haciendo estas clases de actividades y le cuento a manera muy confidente. Teníamos muy muerto nuestro Departamento de Reducción de Bomberos y seguramente la parte administrativa, el comandante, ven en uno algunas cualidades que pueden ser como las que nos sacan de ese estado. Dijo, usted se va a cambiar de área, me traslada a esa área, y creo que todavía no podemos decir misión cumplida, pero sí creo que estamos haciendo un trabajo que pues no es porque se lo reconozcan, no soy de las personas que estoy haciendo las cosas a cambio de algo, no, pero sí me siento contento, orgulloso de saber que Pasto, el Departamento de Reducción, ya ha sido referente no solamente a nivel departamental. Después de estos mensajes institucionales, retornamos con más a su programa Línea de Fuego. Bomberos y Ciprianes, ¿en qué le puedo ayudar? Buenas tardes, para reportar un accidente. ¿Me confirma la dirección exacta, por favor? Es en el barrio Alfonso López. ¿Algún punto de referencia o dirección? ¿Dónde en estas unidades pueden ubicarse? Necesitamos urgente el servicio, por favor, no me pregunte tantas cosas, es urgente. Por favor, tranquilícese, esa información es necesaria para ubicar el paciente. La ambulancia ya está en camino. Disculpe, ahora entiendo por qué me solicita tanta información. La dirección exacta no lo sé, pero el punto de referencia es frente a la institución educativa del barrio. Por favor, ¿me confirma su nombre y número de teléfono para verificar la información? Sí, con mucho gusto. Jennifer Coral y mi número es 350-429-1212. Gracias por su información. Las unidades ya están en camino. Por favor, no mueva al paciente y mantenga la calma. Ya, gracias. Buenas tardes. ¿Qué más le pasó, mijo? ¿Qué te duele más? Todo el cuerpo. ¿Sí? ¿En qué venías? En mi bicicleta. ¿Bicicleta? ¿Con qué te estrellaste? Con un carro. ¿Con un carro? ¿Te duele algo? Sí, en mi cabeza. ¿Lista? Bueno, tranquilo. Por favor, paciente A1. Vamos al paciente A2. A diario se presentan muchas llamadas de emergencia. Si brindamos una información adecuada y oportuna, nuestros bomberos podrán actuar con prontitud. Ayudemos a salvar vidas.
El curso cuenta con la participación de aproximadamente 30 personas que vienen de los diferentes municipios del departamento de Nariño. Sí, el departamento de Nariño y principalmente el Cuerpo de Bomberos de Pasto ha liderado varios procesos que a nivel nacional están siendo vistos y de buena manera, y sobre todo que tienen un avance muy significativo y que están haciendo que la actividad de bomberos en nuestro departamento sobresalga. Precisamente hablábamos de que esa trayectoria que tiene usted en el Cuerpo de Bomberos y la parte del humanismo, como bomberos somos personas que sentimos y que muchas veces en una emergencia no lo podemos nosotros demostrar, precisamente porque tenemos que en ese momento controlarnos, estar, digamos, en nuestras mejores condiciones. Ya posterior a la atención de una emergencia, pues es donde uno de pronto, digámoslo así, se quiebra. Pero bueno, todo eso hace de una persona, que el bombero sea una persona íntegra y que vaya buscando las maneras de reducir el riesgo, precisamente. El bombero no solamente es una persona, un atencionista, ante todo es un prevencionista, y de ahí nacen pues todas estas ideas y todos estos procesos de los departamentos administrativos de reducción del riesgo, para lograr minimizar el riesgo en todas las áreas, principalmente pues los comerciantes. Lastimosamente hay en sitios donde estas personas, los comerciantes o la comunidad, no toman en serio estos procesos de prevención. ¿Qué decirles a ellos? ¿Qué tan importante es la prevención y qué tan valioso es eso para una comunidad? Gracias, Teniente Mora. Yo quisiera esta pregunta dividirla en dos partes, y qué bueno que todos lo sepamos. Usted está mencionando cosas tan importantes como dice, estar preparados, la parte humana, ¿no es cierto? Cuando uno se quiebra, cuando uno se doblega ante las situaciones, pues eso es lo que hace parte de nosotros, la preparación, ¿no es cierto? Tanto a nivel personal como profesional, para estar listos en que la gente siga viendo a estas unidades, siga mirando a todos estos héroes de carne y hueso. Tenemos la parte, como usted lo dice, terminamos una emergencia, nos vamos a nuestra intimidad, que puede ser nuestra estación o nuestras casas, y ahí como que quebramos y hacemos un análisis de toda la situación que pasó, y también tomamos muy en serio la situación en que quedan estas personas que fueron involucradas en un incidente. Por otro lado, es bueno también que nosotros tenemos que estar haciendo una preparación permanente. Mire, quiero ser humilde en esta apreciación. En este momento el comandante Charles Benavides se encuentra en Estados Unidos, y en el día de ayer nos comunicábamos así un rato de afán. Son coincidencias de la vida, ¿no es cierto? A veces que se dan cosas de estas. Él está preparándose en la parte de rescate, estamos con la parte de actualización de los grupos de rescate a nivel mundial, y fueron invitados este año, ya se hizo el proceso con un grupo, se dividió en dos partes, el uno ya asistió anteriormente, en este momento está el grupo el que integra el comandante Charles Benavides, que hay mucha gente de la parte de acá latinoamericana, y el día de ayer, coincidencialmente con esta cuestión de lo del huracán, ellos fueron convocados a asistir. Entonces, aprovecha las autoridades allá que se está dando un evento de esta magnitud, ¿no es cierto? La actualización, la socialización de todos los que saben lo de rescate, los que tienen que venir aquí, transmitirnos esos protocolos, cuáles han sido los últimos avances, cuáles han sido las últimas actualizaciones. Se da lastimosamente para algunas personas que han salido perjudicadas por este efecto del huracán. Le dice, señores, tienen que asistir porque los necesitamos allá. De pronto lo que usted dice, no van como atencionistas, ¿no es cierto? Van como los veedores, cómo se ha desarrollado tanto el fenómeno en la parte natural, los daños que ya ha hecho, lo que sucedió con esta isla donde hizo todos estos estragos, y ver cómo se puede manejar una situación para la recuperación de estas localidades. Y mire, todo eso son procesos, porque de aquí se sale con toda la gente que está acudiendo allá, son de capacitación. Pero mire, se dan las cosas y aparte de estarse capacitando, también se está actuando. La tercera parte que usted me dice, cómo llegarle a esta gente de los locales comerciales, el comerciante, yo pienso que es ahora ya el compromiso de nuestras autoridades, en primer lugar, en respaldar todo eso.
socializar y concientizar a toda la gente que la seguridad no se puede negociar. Yo creo que se puede negociar cualquier otra cosa menos la seguridad, porque es que hay un ejemplo muy, muy pequeño que siempre se lo ubica en esta clase de capacitaciones. La norma es clara que si usted o yo llego a un almacén de calzado o a un centro comercial y me sucede algo por alguna cuestión antrópica o natural, es responsabilidad del propietario de ese establecimiento, de ese centro comercial, en pagar y hacer las reparaciones de lo que le haya sucedido a la gente si se comprueba que no se tomaron las medidas preventivas. Por decir algo, si yo estoy preparado para la cuestión sísmica, mi edificación está de acuerdo a la normatividad, ¿no es cierto?, antisísmica, todo eso. Doy garantía de que la gente que está internamente actuando en esa actividad económica, pues se sienta segura. Pero si no he tomado ninguna de estas medidas para actualizar, para modernizarme, para estar cumpliendo la legislación, es responsabilidad en la parte civil pagar todos los daños que le puedan suceder a esas personas. Y entonces hay mucha gente que el administrador, el propietario de estos establecimientos, que piensan que eso no es obligación de ellos. Entonces, si le llega a pasar, no, pues que venga la familia o venga el organismo de socorro, se lo lleve a un centro asistencial y pare de contar. No, de allí vienen las demandas. Mire, hay muchas ciudades, le pongo un ejemplo en la ciudad de Pasto, algún comerciante en la parte del andén, en la parte de su fachada, le dio por colocar esta cerámica que es resbaladiza, sin autorizaciones de las autoridades, todo eso. Sabemos que esto es de una superficie muy deslizante. Ahí una de las damas que trata de hacer el cruce en esa esquina, lastimosamente se resbala, como decimos en nuestra tierra. Al caer se fractura una pierna y fue mucha la plata que le quitó la administración municipal por haber permitido que esa persona, sin el permiso correspondiente de esa y sabiendo que eso no puede estar en espacio público, pues el abogado que colocó la señora hizo lo pertinente la parte legal y tuvieron que indemnizar esa lesión. Y así hay muchas cosas, ¿no es cierto? En pisos, en techos, en puertas. Entonces, lo preocupante de nosotros, y en eso estamos haciendo el compartimiento de conocimientos, es que por decir algo, los bares, las discotecas, entonces, son los primeros llamados a que tengan estas medidas de seguridad en forma. Ya está hecho un registro, hay estadísticas, como la discoteca aquí es en Brasil, la de aquí en Bogotá, no nos vamos lejos, la parte del barrio Restrepo, donde el solo hecho de tener una puerta que abría en sentido contrario a la evacuación hizo que fallecieran todas estas gentes. Y entonces, mire, un detalle tan sencillo en saber cuánto debe medir mi ancho de un pasillo para la descarga ocupacional. Eso es importantísimo en el momento de un incidente. No hablemos únicamente en Pastos, nos sucede, por ejemplo, la primera amenaza que tenemos es el volcán. Aquí no estamos exentos, ¿no es cierto? Aquí estamos muy cerca del volcán Cumbal, de Chile, de Cerro Negro y mucha influencia. Pero quitemos esa amenaza, hay muchas veces que la parte antrópica, estamos sobre una vía, el caso de Bomberos Ipiales, sobre una vía nacional, ¿no es cierto?, la Panamericana, estamos los establecimientos aledaños aquí, propensos a un accidente de tránsito. Hablemos, no sé, de un almacén Éxito, que es uno de los que están aquí, como en la parte adyacente al cuerpo de bomberos. ¿Y qué hacer si llega a presentarse un atentado? ¿Qué hacer si se llega a presentar allí en las horas pico, cuando haya estas promociones, que la hora loca, que todo eso? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Nuestras puertas, nuestros pasillos están adecuados para hacer la descarga en una evacuación? ¿Tenemos activado nuestros planes de emergencia? ¿Sabemos cuánto nos demoramos en tiempo real en evacuar toda esa capacidad de gente? A manera de experiencia, Teniente Mora, le cuento que cuando se empezó estos ejercicios hace muchos años en Bogotá, estábamos en ese tiempo residiendo allá, en el centro comercial La 93 gastábamos más de 37 minutos en evacuar todo el centro comercial, porque no había tampoco esa cultura. Y decirle a la gente, venga, esto es un ejercicio, no, yo en este momento estoy muy ocupado, yo no le juego a eso. Entonces, no tenían esa cultura, no tenían esa conciencia de la parte de prevención, como usted lo manifestaba.
Y mire que ahorita es de los centros comerciales los que tienen la oportunidad de conocer que es el centro comercial La 93 en Bogotá, que ya se está haciendo dentro de los términos que manda la normatividad en el caso de evacuación. Se está haciendo sobre los 3 minutos 57 segundos. Cuando nosotros hace unos años estábamos hablando de 37 minutos para evacuar todo el centro comercial. Entonces mire que cuando hay compromiso, cuando uno quiere hacer las cosas, se puede. Unos mensajes institucionales y retornamos con más a su magazine Línea de Fuego. Siguiendo con la temática, mi teniente John Mora y Wilson Maya amplían de las sanciones a los propietarios de locales comerciales que no cumplen con los requisitos exigidos por la ley. ¿Qué sanciones o qué, digamos, desventajas tendrían las personas que no atienden estos llamados, que no atienden los comerciantes, por ejemplo, lo que tiene que ver con las inspecciones de seguridad? O sea, ¿qué implicaciones tendría para ellos en no cumplir con estas normas? Pienso que la principal implicación que tiene allí es la responsabilidad civil que tienen, ¿no es cierto?, ese compromiso moral y social que tienen ante nosotros, la sociedad, que les suceda algo y es responsabilidad de ellos. A nivel administrativo, obvio que tenemos unas sanciones, de acuerdo a la normatividad colombiana, tenemos unas sanciones que deben ser aplicadas por nuestras distintas dependencias en la administración municipal a quien no esté cumpliendo eso. Y de allí es muy importante que la Secretaría de Gobierno, las oficinas de control físico, las subsecretarías de control hagan lo respectivo, que eso es misional de ellos. No es que si lo quiero hacer o no lo quiero hacer, hay mucha legislación, ¿no es cierto?, que ellos deben estar aplicando a quien no quiera someterse a dar cumplimiento a la ley. Miren, mi teniente Mora, aquí el cuerpo de bomberos de Ipiales, de Pasto, cualquier otro cuerpo de bomberos, no se está inventando nada, sino que estamos trabajando sobre el marco legal, sobre derecho.
Simplemente le estamos diciendo a las administraciones y a estas personas comerciantes que de pronto son renuentes, son difíciles de tener esa aceptación de que hay que cumplir unas cosas, porque en toda parte debe haber unas personas que impongan la autoridad y otras personas que debemos acatarla. Como dice el refrán, unos que mandan y otros son los que obedecen. Cuando hay una normatividad que cumplir en el territorio colombiano, no está haciéndose ninguna excepción que diga, en Ipiales no estamos obligados a cumplirla. La norma existente en Colombia, la ley colombiana, es desde la parte de allá de la Guajira hasta la parte de acá de Ipiales que tenemos que darle cumplimiento. Y no podemos justificar, no podemos estar diciendo, no, si quiero la impongo, si quiere no, es una obligación. Y de ahí unos términos que son bastante fuertes para que los aceptemos. Una simple palabra, el debe y el deberá, ¿no es cierto? Debe de carácter obligatorio, deberá me deja como la opción si quiere o no quiero aplicarlo. Pero mire que la ley es bien clara, la ley dice debe, ¿no es cierto? Debe en todo el proceso, llámese código penal, civil, de comercio, es debe implantar esto, debe hacer eso. Y de ahí que hay que también tener en cuenta todos estos cambios que han venido haciéndose en la parte de legislación, volvemos a tocar legislación, y debemos estar allí. En la parte de salud ocupacional, con este decreto 1072, ¿no es cierto?, con ahorita la ley 1801, el código de nuevo de policía, da muchas herramientas, tanto para la policía como para las dependencias administrativas, en tratar de hacer cumplir esta normativa. Hagamos una reflexión, y eso impacta, eso hace ampolla muchas veces cuando nosotros no estamos culturalmente preparados y aceptando todo eso. Miren lo que dice el código de policía, el nuevo. El solo hecho, esta parte de los auditorios o de esta parte donde se realizan eventos masivos, el solo hecho de que el organizador del evento no dé, no pronuncie, no haga pública las normas de seguridad, las condiciones de seguridad que tiene que cumplirse en ese evento, da para cierre del evento, cancelación del evento, en contra del organizador. No se puede llevar a cabo. Y también si miramos todo esto, dice, eventos de aglomeraciones masivas. Entonces ahí están los complejos, no complejos, en sitios habilitados, en sitios no habilitados. Y entonces nos está diciendo, el solo hecho de no tener el organismo de socorro allí para llevar a cabo, no se puede llevar a cabo. Y no solamente es el código de policía. Hay mucha normatividad que dice, tiene que tener, es más, nuestra misma ley, la 1575, en su artículo 43, está diciendo, para llevar a cabo eventos de aglomeraciones masivas, debe tener el concepto positivo de los cuerpos de bomberos, positivo, no es a veces que venga, tenemos toda esta clase de influencias políticas, intereses económicos. Entonces, yo hablo con la persona que está de turno en la administración o el de la administración con los responsables de los cuerpos de bomberos, no, que venga y hagan una revisión y me digan que sí. No, esto es serio, ¿no es cierto? Esto es de responsabilidad porque cuando se dice debe llevar el concepto positivo de los cuerpos de bomberos, es positivo, y si es positivo es porque cumple el establecimiento, el organizador de ese evento. Entonces habla de muchas cosas más, la señalización, tener las rutas de evacuación, tener las puertas, dependiendo la carga, serán 2, 4, 6 puertas donde evacuar. Entonces la gente nos dirá, oiga, pero si escasamente tengo una puerta de acceso, entonces ahí es lo que tenemos que empezar a cambiar en nuestra vida. Esto es una evolución permanente, ¿no es cierto? Si estamos acostumbrados a tener una puerta, hablemos de discotecas, aglomeraciones masivas también, y dicen, no, pero es que si le abro otra puerta se me van por el otro lado a sin pagar, se me escapan, se me van llevando los equipos. Yo diría, sopesando y colocándonos en una balanza, ¿qué prefiere, que se le salgan 2, 3 personas sin pagar, o quiere pagar unos lesionados que por falta de una puerta o en un incidente, Dios no quiera, hubo incineración o hubo un incendio y se afectaron allí, o es preferible que se le vayan 2 o 3 personas sin pagar? Entonces, de ahí la importancia de todo esto que está contemplado en la norma, ¿no es cierto? Eso de las salidas de emergencia no es gratuito, simplemente es evitarle la parte civil
al responsable del evento y al responsable, el dueño de estos auditorios, ¿no es cierto?, de estos salones, de estas discotecas, de estos bares, de los hoteles, que también como que a veces se piensa que como que yo no estoy obligado a dar cumplimiento, pero es todo en Colombia. Sí, mire, que esto es realmente un costo-beneficio, ¿no? Un costo bastante pequeño para los beneficios que se puede tener. ¿Qué tanto se puede uno salvar cuando cumple con todas las normatividades? Pero en estos procesos, afortunadamente, pensamos nosotros que con este tipo de espacios que estamos nosotros haciendo acá en el municipio de Ipiales, estamos llegando a mucha gente. Tenemos de igual manera un programa radial, gracias al apoyo del Ejército Nacional, y estamos buscando que la comunidad entienda que todo esto es únicamente para su prevención, para evitar que cuando haya una emergencia, cuando haya una situación de riesgo, pues puedan tener complicaciones. Y afortunadamente estamos teniendo una respuesta positiva de toda la gente. Ha habido personas ya que han venido y el solo hecho de escuchar por una emisora o por este programa situaciones como las que estamos hablando, pues vienen y se buscan más asesoría. Y eso es muy bueno y queremos que ojalá que toda la comunidad llegue a buscar la asesoría nuestra. Tenemos nosotros aquí igual un departamento de prevención y tenemos esa comunicación permanente con los compañeros de bomberos de Pasto que nos están a nosotros también fortaleciendo en ese aspecto. Finalmente, mi teniente, para nosotros como bomberos de Ipiales le decía que son ustedes unos referentes muy buenos, tienen una trayectoria muy grande en el cuerpo de bomberos. El saludo para ellos, para sus familias y esa motivación que siempre nos damos entre compañeros. Quisiera también aprovechar la oportunidad, teniente Mora, dar un agradecimiento, como usted lo explica, a las distintas instituciones, llámese policía, ejército, así como nos brindan estos espacios, ¿no es cierto? Porque esto debe ser mancomunadamente, tenemos que estar engranados, y como nuestra legislación, tanto para estas instituciones nombradas y para bomberos, dice que debemos apoyarnos, ¿no es cierto? Todas las autoridades, dice militares, civiles, deben dar el apoyo a los miembros del cuerpo de bomberos para el desarrollo de sus actividades bomberiles. Es una ley, es un mandato que le está diciendo a todos. Pero sabemos que el ejército, sabemos que la policía lleva buenas relaciones con nuestros miembros, con las instituciones, y darles un agradecimiento, ¿no es cierto?, por ese apoyo, por esos espacios que nos dan. Lo otro es simplemente dirigirles a las familias de nuestros queridos bomberos, de nuestras unidades, que sepan que están ejerciendo una de las mejores profesiones del mundo. Ser bombero no lo hace cualquiera. Yo siempre he dicho, conseguir un reemplazo de bombero no es tan fácil a la vuelta de la esquina. Podremos conseguir médicos, ingenieros, cualquier otra actividad que sea, pero bomberos no los conseguimos aquí a la vuelta de la esquina. Eso nos hace enaltecer, nos hace más grandes a nosotros, porque nacimos muchos, pero bomberos muy pocos. A esas madres, a esas esposas, que nos entiendan el trabajo que hacemos. Muchas veces tenemos que dejarlos solos en la casa, tenemos que salir, muchas veces no sabemos si podremos volver, pero entiéndanos, por favor, compréndanos, que hemos escogido este oficio es por el bien de los demás, muchas veces sacrificando a nuestros seres queridos, sacrificando a ese ambiente familiar que cualquier otra profesión, un sábado, un domingo, en la noche, un festivo, está muy relajado, está muy descansado, está desestresándose allá, pero nosotros, como dice el dicho, somos los únicos que al mirar un incendio, somos los únicos que corremos hacia adentro del incendio, mientras todos los ocupantes corren por salirse de allí. Esa es nuestra misión, ese es lo que hemos escogido, nosotros somos los indicados para atender eso. Ser un llamado, un agradecimiento a tanto a las familias, a estos muchachos bomberos que de ellos estamos aquí nosotros en esta ocasión simplemente de paso, porque lo que estamos haciendo es formando a esta gente que nos van a reemplazar, y felicitarlos, que sigan adelante. Hemos llegado a la parte final de su magazine Línea de Fuego. Esperamos que acaten lo planteado en el programa. Honor, abnegación y disciplina. Hasta pronto.